Hello guys, good evening everybody. Hello, Grace, Carlos, Javier, Rose, Walter. Good evening. Good evening guys. Hello, Daniela. Hello, everyone. Good to see you everybody. So let's go, let's start then the class. Hope you are doing well and that your week is having a great day, right? Okay. So let's go over the attendance and just, you know, right, the routine, the attendance, and then we start the class, right? Okay, y Aniela, Eunice, hello, Aniela. ¿No está Aniela? Okay. Let's see, Carlos Ernesto, Carlos Ernesto. Hello, Carlos. Okay, thank you. Carmen, Abigail, Gloria. Carmen, Abigail, Gloria. Presente, profesora. Okay, Carmen. Okay, let's see. Okay, let's see. Carmen, Gloria. Carolina, Abigail. Carolina, Abigail. Presente, profesora. Okay, thank you, David. Present teacher. Okay, thank you. Let's see, Gabriela Saraí. Present teacher. Okay, thank you. Grace Michelle. Present teacher. Okay, thank you. Let's see, Karen Yvonne. Present teacher. Okay, thank you. Let's see, Marvin Alejandro. Marvin, no está? Okay. Okay, let's see, Marvin Obando. Marvin. Marvin? ¿No está Marvin? Okay, let's see. Okay, let's see another. Okay, let's continue, and then we have Marvin Obando, no. Oscar Armando. Oscar Armando, ¿no está? Okay, let's see. Roberto Javier, ¿Roberto Javier está? Present teacher. Okay, thank you, Roberto. Rosa Hilda, Rosa Hilda. Rose. Present teacher. Thank you. Let's see. Selena Margarita. Present teacher. Thank you. And Walter. Is that Walter? Present teacher. Okay, thank you. Okay, so let's go over the class, right? Okay, ¿qué hicimos ayer? What did we do yesterday? What did we study yesterday, guys? El examen y... repaso de present simple. Okay, repaso. We make a review, right? Okay, review. A review, yes, of the simple present, right? Review of simple present. Yes, we see the adverbs. ¿Cuáles son los adverbs? Adverbs of frequency. Which are they? Which are some of the adverbs of frequency? ¿Cuáles son esos adverbs of frequency? Okay, we have always. Always. Usually. Usually, yes, we have usually. Rarely. Rarely. Rarely, okay, rarely, okay, thank you. Never, yes, never. Okay. Sometimes. Sometimes. Okay, very good. ¿Y cuál es el lugar de los adverbs? ¿A dónde van? ¿Dónde los podemos colocar los adverbs? Después del sujeto. Después del sujeto o... Antes del verbo. Antes del verbo. No. ¿Estos van? Sí. Antes del verbo, antes del verbo. Pero solo hay una excepción, que sería el verbo to be. Usualmente los adverbios los utilizamos antes del verbo, ¿verdad? Pero cuando tenemos el verbo to be, estos irían después. Por ejemplo, I am always on time. Esa es como la única excepción de donde vamos a colocar el adverbio.
cuando estemos utilizando el verbo to be. Por lo demás, siempre lo vamos a utilizar, por ejemplo, antes del verbo. Por ejemplo, she works always late. Ella siempre trabaja tarde. Perdón, aquí. She works always late, right? She always works late. ¿Ok? Entonces, ese es como el lugar, ¿verdad? Cuando tenemos el verbo to be, iría después. Y cuando está en cualquier otro verbo, iría antes. I sometimes, tenemos otro ejemplo. I sometimes work late. Ok, esa es como la única excepción. Ok, ¿qué más? What else, guys? What else did we study? Por ejemplo, en las preguntas, do you always take a shower in the mornings? Do you always take a shower in the morning? Do you always take a shower in the morning? Do you always take a shower in the morning? Siempre, ¿verdad? Antes del verbo. Ok, in your case, veamos, Rose, do you always take a shower in the morning? Yes, teacher. Yes, I do, right? Yes, I do. Yes, I do. O la otra opción que podemos responder, yes, I always do. Tenemos dos opciones. Okay, let's continue. Let's continue with the topic that we have for today. Okay, okay, let's see. Okay, so the topic, here we have the topic, right? In this lesson, guys, we are going to learn, for example, how to make questions using the WH questions. Eso es lo que vamos a ver este día, the WH questions. Hay muchas. Y vamos a ver las más, the essential ones, right? Okay, what is going to be the objective? You're going to be able to ask information and give out answers. Okay, vámonos entonces a las WH questions que vamos a ver este día. Recordemos que tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Las que son las yes, no questions y las otras que son WH questions. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? ¿Cuál será la diferencia, guys? Entre las WH questions y las yes, no questions. ¿Cuál será la diferencia? Partamos desde ahí. ¿Cuál es la diferencia? Yo diría que de las yes, no questions y las de WH. Estas, las de WH, son respuestas que llevan más información. ¿Y las otras? ¿Cuál sería la respuesta que buscamos? Solo un, prácticamente un sí o un no. Exacto. Por ejemplo, do you take a shower, Carlos? Do you take a shower? Yes, I do. Yes, I do. When do you take a shower? I take a shower every day. Every day, ok. Entonces, esa es la diferencia, right? En una, solo queremos una respuesta sí o no, respuesta corta, y en la otra nos extendemos más. Ok, tenemos diferentes, tenemos who, que esta la vamos a utilizar en persona. Who. Por ejemplo, who is your best friend? Who is at the party? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Y quién está en la fiesta? Ok, let's see. Walter, who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? My best friend
is my dog. Is my dog? Oh, my dog, really? Why animals and not human beings? Porque son fieles, ¿verdad? ¿Cómo decimos fieles? Decimos fieles. It is loyal. They are loyal. Okay, ellos they son loyal. They are loyal. Yeah. Yeah, exactly right. La verdad que sí. Sí. Yeah, that's right. Okay, let's see. What about you, Selena? Who is your best friend? Who is your best friend, Selena? Don't tell me cats, porque los gatos día llegan y días no, ¿verdad? Okay, Selena, who is your best friend? Hello, Selena? Okay, let's see. Grace, who is your best friend, Grace? My best friend is my boyfriend and Andrea. Okay, my best friend. Okay, is, okay, my best friends are, okay, my boyfriend and Andrea, right? Okay, very good. En caso que tengamos dos, vamos a, hay que tener cuidado con los plurales. Por ejemplo, my best friends are, por ejemplo, Andrea and my boyfriend, right? Siempre hay que tener cuidado con los plurales. Ok. So, let's continue. Tenemos el siguiente WH questions, que es where. Where lo vamos a utilizar para indicar un lugar, place. Por ejemplo, where do you live? Where do you study? Where do you go? Where is located? Where is the party located? Es un lugar, ¿dónde? Okay, where do you live, Rose? Where do you live? I live in Sonsonate, department Sonsonate. Okay, you live in Sonsonate, state in Sonsonate. Okay, thank you. Let's see, David, where do you live, David? I live in Lourdes. Okay, you live in Lourdes, right? What about you, Oscar? Where do you live? I live in Santa Tecla. Okay, you live in Santa Tecla. Okay, thank you. Okay, tenemos el siguiente WH question que es when. Este when lo vamos a utilizar cuando queramos saber, por ejemplo, cuándo. El tiempo, ¿verdad? When. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y cuando hablamos de occasion, when are you going to Japan? When are you going? ¿Cuándo vas a ir a Japón? When are you going to Japan? Tenemos el siguiente que es why. Why, ¿por qué? El why lo vamos a utilizar en pregunta, right? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you angry? ¿Por qué estás enojado? Solo que en este, cada vez que respondamos, vamos a utilizar because. Because. Why are you sad? Because my fiancé left me. Okay. ¿Por qué estás triste? Porque mi prometido me dejó. I'm sad. Ok, entonces sí, hay que tener cuidado que cuando tengamos why, lo vamos a responder con un because. Ok. Ok, no sé si hay dudas con why. No questions. Ok, let's see. Yvonne, why are you happy? Yvonne, hello. Why are you happy? Hello, teacher. Hello. My word is excelling. No sé, teacher.
because I have a job, we can say right. Because I have a job. ¿Por qué estás contenta? Ah, porque tengo trabajo. Because I have a job. Okay, thank you, Yvonne. También podemos responderlo de otra forma. Pero esto usted lo va a escuchar bastante en la forma de speaking, right? Verbally. Because I have a job. Ese es como más informal. Because I have a job. Ese lo va a escuchar bastante, bastante cuando estemos hablando, cuando lo estemos utilizando en tonos así familiares, right? With friends. Okay, because. Or cause también, cause. No decimos because, no. No se dice because, no. Se dice because. Because, ok. Y esta otra decimos cause, cause. Ok. No sé si hay dudas, questions. Teacher, el because y el cause significan lo mismo, ¿verdad? Lo mismo significa, solo que uno lo va a escuchar como más informal. Y hay otras comunidades que utilizan, por ejemplo, este, cause. Así, lo van a ver bastante. Pero ese es más informal, más como de la calle, el cause. Ok, con el siguiente que es what. What significa qué? Lo vamos a utilizar para objetos. What are you going to wear? ¿Qué vas a usar? Or what time is it? ¿Qué hora es? Tenemos el siguiente, which. Which, ese which, hay una diferencia, significa cuál. Pero el which lo vamos a utilizar cuando tenemos dos opciones, por ejemplo. Por ejemplo, which among these fruits do you like the most? Tenemos como una selección de objetos. Por ejemplo, which cell phone, which brand of the cell phone, is the best? Samsung or iPhones? ¿Cuál marca de teléfono es la mejor? ¿Los Samsungs o los iPhones? Entonces tenemos como elección. En este caso vamos a utilizar which, que significa cuál. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions, ok, vámonos y, entonces. Y la respuesta en which sería okay. Normal, o sea. Por ejemplo, si con la pregunta que les estaba haciendo, which cell phone brand is the best? Is the best, digamos. Samsung or iPhone. Como ahí depende, ¿verdad? Ok, the best one, podemos responder the best one is, digamos que a mí me gusta Samsung, ¿verdad? Samsung. Or en el caso de Samsung, or iPhone. Ok, podemos responder de esa forma. Which cell phone brand is the best, Samsung or iPhone? Por ejemplo, tenemos el ejemplo acá, which dress fits me better? ¿Cuál vestido me queda mejor? Imaginemos que tenemos un azul y un verde. Podemos responder the blue one. The blue one fits you better. El azul te queda mejor. ¿Ok? Así lo podemos responder. Ok, no sé si hay dudas. Ok, no questions. Ok, very good. Ok, Javier, hagamos un sum up de las WH questions. ¿Cuándo utilizo what, por ejemplo, Oscar? When can I use what? Para cosas y objetos. Ok, with objects. And with think. And things. Things. Okay, thank you, Oscar. The next one, let's see. Gabriela, when can I use which? When can I use which? Gabriela? Para opciones.
Okay, we use it for options, right? For options. Okay, thank you, Gabriela. Okay, ahora veamos la estructura cuando hacemos preguntas, right? Entonces, ¿cuál es la estructura? Y esto tenemos que cumplir, right? Tenemos entonces cuando estamos utilizando el verbo, el simple present, recordemos que para hacer preguntas utilizamos el do o el does. Entonces vamos a escribir, vamos a agregar el WH question al principio, el do o el does, dependiendo del sujeto, más el verbo. Ok, por ejemplo, where do you work? Ok, where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Tenemos el siguiente. When does she wake up? ¿Cuándo se levanta ella? When does she wake up? Sí, ese es el lugar. Vámonos entonces cuando tenemos el verbo to be. Esa es la estructura del simple present utilizando los verbos. Ahora vemos el verbo to be. Es la misma, ¿verdad? Solo le vamos a agregar el verbo to be y el sujeto. Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres tú? Where are you from? Where are you from? Who is that man? ¿Quién es ese hombre? Creo que alguien quiere participar por ahí. Ok. Let's see. When is your classmate? Tenemos... ¿Cuándo es tu clase? When is your class? When is your class? Siempre va cerca del verbo to be, right? Ok, no sé si hay dudas, questions? No questions? Ok, let's see. Teacher, when, ¿sí? ¿Hola? ¿Puede poner la estructura anterior, por favor? Ok, ok. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, entonces tenemos el verbo to be and simple present. Okay, let's see. Javier, when is your class, Javier? When is your class? Sí, teacher. Okay, ¿cuál sería la respuesta? When is your class? ¿Cuándo es su clase? ¿Cuándo tienes la clase? When is your class? Sería... My class? Mm-hmm. My class is on Monday, digamos. Uh-huh. My class is on Monday. Mi clase es el lunes. Okay, thank you. Thank you, Javier. Bueno. The next one. Where are you from, Gloria? Where are you from, Gloria? ¿De dónde es usted? Where are you from? No se escucha, Gloria. I am from El Salvador. Okay, excellent. I am from El Salvador. Okay, very good. I am from El Salvador. Okay, that's right. Ok, ahora quiero que me ayuden otras preguntas. Vamos a agregar otras preguntas utilizando el verbo to be y el WH question. Ok, let's start. Okay, bien, pensemos en una pregunta que lleve la WH questions. No se vale repetir, ok. Who wants to start? ¿Cómo va a hacer una pregunta? Huh? Who is starting? Let's see. Who are you? Yeah. Who are you? Muy bien. Who are you? Who are you? Okay. Okay, thank you, Marvin. Another. Esta ya no se debe repetir. Let's see. Where are you? Your favorite color? What is? Yes. ¿Quién dijo esa? Gabriel. Okay, thank you. What is your favorite? Your favorite color? Ok, ya tengo a Marvin y a Gabriel. Ok, me faltan todavía. Where are your cell phone?
where your cell phone? Where are? Or where is? Where is your phone? Okay. Where is your cell phone? Yes, exactly. What is your cell phone? Okay, very good. Another. Me, teacher. Yeah. Okay, Yvonne, go ahead, please. Which is your favorite place? Huayua or Ataco? Excellent. Which is your favorite place? Very good. And I like it. Huayua or Ataco? Very good. What is your favorite place, by the way? Which is your favorite place, by the way? Huayua or Ataco? Mm-hmm. Okay, todavía me faltan. Solo tengo cuatro. Falta Rose, falta David, falta... Let's see, Carlos. Yes, yes. When is your party? When is your party? Yes, when is your party? Excellent. When is your party? When is your party? Yeah. Okay, there you have. Okay, se me están quedando. Who is your brother, Tisha? Okay, uh-huh. Who is your brother? Who is your brother? Yes, who is your brother, Rose? Very good. Who is your brother? Another one. Give me more, guys. Give me more. Teacher. Yes. Sería, where are you? Where are you sad? Why? 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 Why are you sad? Muy bien. Why are you sad? Another. Mm-hmm. Gloria, su pregunta. Carlos, your question. Me falta, creo que me falta Oscar. Me falta Selena. Okay. David, your question too. Aniela, too. Me hace falta. Teacher. Yep. Why? Why do you paint green color your house? Your house using the green color. Maybe that one? Okay. Okay. ¿Por qué pintas tu casa utilizando el color verde? Okay, that's good. Okay, todavía, Selena, David, your question, please. Yes, okay, David. When are you play paintball? Okay, when... Okay, are you playing? Playing what? Paintball. Paint like this? Paintball? Paintball. How, can you spell it, please? Can you spell it? P. Mm-hmm. A. Mm-hmm. I. I. Okay, I. N. Mm-hmm. N. B. Mm-hmm. A. Mm-hmm. L. L. Okay, thank you. Paintball. Paintball. Okay, what is that? Is that a sport? Es como de... O sea, no estoy seguro si se escribe así. Okay, paintball. I've heard, but I'm not sure what. Creo que lleva T después de la T. Yes, right. After. Yes. After T. Paintball. Yes. Okay. ¿Cómo decimos después y antes, guys? ¿Cómo decimos después y antes? Before. Okay. Before. After. Exactly. Okay. Estas usemos siempre el inglés que tengamos, right? Okay. Entonces tenemos before, antes. Antes. Before, antes. Y after is later, después. Right? Después. Tenemos otra, creo que ya se las había mostrado antes, que es until. Que significa hasta.
hasta. Until 8 a.m., until 9 p.m., hasta las 9, hasta las 10, until midnight, etc. Ok. Ok. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions, ok, good. Okay, let's continue. Teacher, teacher. ¿Sí? Y cuando uno dice, what's your name? What's your name? Decir, también se puede decir, what is your name? Sí, 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 también. Es lo único que cambia es que una es la forma larga y la otra es la forma corta. Pero sí, las dos son, la forma contractada está bien. También lo podemos hacer. When is your party? Ok, thank you, Daniela. What is, ¿verdad, Oscar? What is your favorite music? Okay, thank you, Oscar. Ok, ahora ustedes me van a ayudar con estas preguntas. Ok, let's see. La primera, vamos a hacer juntos la primera row y luego ustedes me ayudan a hacer la siguiente. ¿Cuál podemos utilizar? What WH question can we use? Where, muy bien. Where do you live? Where do you live? La siguiente, the next one. Creo que esta la vamos a dejar por el tiempo. Está un poco complejo el tiempo. La dos la vamos a dejar. Pero si alguien la quiere hacer, está bien. Vamos a dejar la dos por el tiempo que está ahí. Ok, vamos con la number three. ¿Cuál sería? Tenemos who, when, and how much. Where do you live? Where do I... Where? Who? Who? Who do you live with? When? Yes, exactly. Yes, that one. Who do you live with? ¿Con quién vives? Con está with y quién who. Who do you live with? ¿Con quién vives? The next one. Let's see. Tenemos people are there in your family. Tenemos how much, how many, how long, and which. Ahí sí, voy a hacer una pausa. Porque hay una diferencia entre utilizar how much y utilizar how many. ¿Ok? How much y how many y tenemos how long. Ok, how much lo vamos a utilizar cuando la palabra que le siga sea una palabra incontable, uncountable noun. Por ejemplo, how much water, el agua, no la podemos contar. How much water do you have? Por ejemplo, el aire, how much air. Por ejemplo, el amor no lo podemos contar, ¿verdad? How much love do you have for me? No lo podemos contar. Entonces vamos a utilizar el how much cuando tengamos una palabra que sea incontable. A diferencia del how many, el how many lo vamos a utilizar con palabras que sean contables. Por ejemplo, tenemos estudiantes, students, computers, todo lo que podamos contar y le podemos agregar una cantidad. Ok, no sé si hay dudas con esas dos, con how much y how many. How much. Ok, y tenemos la siguiente que es how long. How long significa qué tan largo es algo. Qué tan larga es la mesa. How long is the desk? How long is the bed? How long is the table? Entonces, how long significa qué tan largo. Sí, qué tan largo es un objeto. How many si dijo. Sí. Ok. Ok. No sé si hay dudas de estas tres. Ahora que ya tenemos la idea de cuándo se utilizan, ¿qué vamos a utilizar ahí? Vamos a utilizar how much, how many, how long, o which. How many. How many. How many. How many. Exactly. ¿Por how qué me indica many. Que voy a utilizar how many? Porque se puede contar. Some, because. Porque son muchas. ¿Qué palabra me está indicando que puedo utilizar el how many? Family. Family. People. How many son muchas personas. Are there in your family? Las podemos contar, right? Persons. ¿Cuántas personas hay en tu familia?
Okay, vamos con la number five. Let's go with number five. Do you get to school? Where? Where? Where do you get to school? ¿Existirá otra? Who? No. En ese caso vamos a utilizar how, ¿cómo where? Llegas a la escuela? How do you get to school? How do you get to school? Esa es una de las otras formas que podemos utilizar el get. El get tiene tantas traducciones que ese no nos... Es de dedicar un poquito de tiempo a get. How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? Ok, vamos con la number six. Your mother's name. ¿Cuál palabra? What? Yes. What's your mother's name? What's your mother's name? Vamos con la number seven. Number seven. When. Muy bien. When is your birthday? When is your birthday? Vamos con la number eight. Number eight. What? Yes. What? Muy bien. What? What do you do on your birthday? Muy bien. La siguiente. Number nine. What? Ya se la dije. Ah, no, ya what, no. Señor. Es what, es what. Ok, teacher, oh, no voy a decir. Number teacher, 10. Hay veces se lo escucha con S. ¿Con S? Dice what, ajá, what. Ah, what, no, ah, no. No sé si sea por los audífonos, pero no sé, la verdad, what. What, no sé. Okay, what? Let's continue. What? Number 10. What? Y esa es? Number 10? No, no, number. No. What? Number 10. What? 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 I see. What's your phone number? What? Muy bien. Okay, number 11. Where? What? Yes, what's right? What's your email address? Ok, la siguiente. Are you? Tenemos how long, how long. Ok, how long lo podemos tomar de largo, right? Como de aquí para acá. Ok, how long. How tall. How tall. Exacto, ahí estamos como pidiendo la altura. How tall are you? Y el otro que es how high, ese how high, ese es como a cosas demasiado altas. How high is something. Pero en el caso de la altura, Iris, how tall. How tall. How tall are you? ¿Qué tan alto eres? How tall are you? Que con how high pueden ser tal vez edificios. Yes, yeah. Exactly. Something very, very high. Okay, ahí estamos, guys. Let's continue. Okay, y ahora ustedes van a hacer unos ejercicios. We are going to practice more, right? Okay, give me just a moment. Okay, vamos a hacer estos y ustedes los hacen en grupos los demás. Okay, let's see. Okay, tenemos... Me van a ayudar a hacer preguntas utilizando las WH questions. ¿Cómo puedo hacer una pregunta utilizando esta oración? The cat is on the bench. ¿Qué pregunta? ¿Cómo puedo hacer la pregunta? Tengo la respuesta. The cat is on the bench. Entonces, ¿cuál sería la pregunta para esta? Where? Where is the cat? Yes. No, when, where is the cat? That's right. Where? Si tenemos are, significaría que tenemos varios, y aquí solo tenemos uno. Okay. Yeah, where is? Where is the cat? Exactly, where is the cat? La respuesta, the cat
is on the bench. Ok, vamos a hacer la number two. They are at the cinema. ¿Cómo sería la respuesta? La pregunta, the question. Where are they? That's right. Where are they? Where are they? Very good. They are at the cinema. The books are on the shelf. ¿Cuál sería la pregunta? Where are the books? Excellent. Where are the books? The books are on the shelf. Ok. Excellent, guys. ¿Estamos bien? Les comparto entonces las pictures. Y ustedes las trabajan en grupos. Ok. You're going to work this in pairs. Somos 15. Necesito 7. Let's go. Se los comparto en el WhatsApp, guys. Let's go then to the breakout rooms. Hola, hola, Javier. What happened? Teacher. ¿Hola? Sí, estaba viendo en WhatsApp. No sé si me agregó en un grupo. Sí, la agregué, pero quizás no le dio a aceptar. Ah, es que estaba viendo si había compartido la imagen donde hicimos. Vaya, no hay problema. Ahorita lo voy a mover a un grupo, ¿ok? Vaya, vaya, está bien.
formular para dos. Hello guys, do you have questions? Yes, teacher. Okay, tell me. Solo una. Sí, lo que pasa es que aquí la duda es, como el ejemplo era diferente, formular la pregunta en base a las palabras. Uh-huh. Acá prácticamente es como, sí, formular la pregunta, pero como ordenarla. Por ejemplo, en el caso, where are you from? I'm from Belo Horizonte, Brasil. Así. Exacto. Uh-huh. Where are you from? Sí. Okay. Exactamente. Where are you from? A ver. Sí, exacto, así es. Uh-huh. Okay. Compañeros, uh-huh. ¿Más preguntas? Solamente esa. Sí, este, y con la de los niños estábamos viendo ahorita, a ver, no sé, a mí se me ocurría qué edades tienen los niños. Uh-huh. Esa está muy buena pregunta. Esa misma preguntar. Entonces, sí tengo la idea, pero no hay cómo estructurarla. Tell me. Hey, what? No. Bueno, según la estructura tendría que ser what are you? ¿Cómo, cuando usted le pregunta a alguien, por ejemplo, cuántos años tiene? ¿Cómo le hacemos esa pregunta en inglés? How old are you? Exacto. Pero si tenemos plural, no vamos a decir. Ajá, esa es la pregunta. Ajá. Entonces, si tenemos plural, ¿cómo la podemos hacer? How old? Ah, uh-huh. Sí, how old are you? No, how old are they? Sería. How old are they? That's right, Rose. How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? Uh-huh. Okay, excellent. Excellent, guys. Los felicito, everybody. Good job. Thank you, teacher. Okay. Yes, Javier, ¿alguna pregunta? Any question? Sí, no, todo bien, teacher, ahorita. Todo bien, ok, perfect. Sí, sí. Ok, les he agregado además otra actividad. No sé si ya la vieron en WhatsApp, ¿esta? No. Vaya, aquí está, es esta. Estas preguntas quiero que ustedes se las hagan a sus compañeros, right? Por ejemplo, when is your birthday? Escribimos el nombre y escribimos a la par la respuesta. When is your birthday? Por ejemplo, en el caso de Rose, si lo escribimos la fecha. Cuando la vayamos a presentar, vamos a utilizar los posesivos, ¿verdad? Por ejemplo, I will talk about Rose, for example. Her birthday is on November 12th. Her birthday is on August, etc. Her favorite food is sushi, digamos. She is happy today, etc. Pero tenemos que utilizar ya sea los posesivos, los que ya vimos, ¿verdad? Her uh-huh. o his, she o he. Uh-huh. Okay, perfect. Let's continue. Thank you. Hello, Marvin. Hello, teacher. Okay, hello. Hi, teacher. Hello, Aniela, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Ese sí, en la tercera. En la tercera. Ajá. Sería, they like scuba diving. Ajá. Uh-huh. Tendríamos que preguntar qué deporte le gusta o qué hacen en su tiempo libre. Podemos decir que qué deporte les gusta, porque estamos utilizando el verbo like. Ok, es que eso más que estábamos más confundidos como en el contexto, uh-huh. que no sabíamos si bucear es un deporte. O también lo podemos llamar como hobby también, hobby. Ah, entretenimiento. Uh-huh. Ajá, hobby. Uh-huh. What hobby. Sería así, así sería la pregunta. What, uh-huh. what hobby. Uh-huh. What hobby. ¿Y el complemento cómo sería? What hobby? Like. No. What hobby? No. ¿Cuál es la estructura? ¿La vimos? Day. No. What hobby day? Ajá. ¿Cómo hacemos preguntas? What hobby, acordémonos del do o del das, ¿ok? What hobby?
do they like? Sí, no nos olvidemos del do o del does, dependiendo del sujeto, right? Okay. What hobby do they like? Y ahí la respuesta, they like scuba diving. This is not fun. Ok, les he compartido además una imagen en el WhatsApp para que podamos practicar el speaking. No sé si, ¿qué es esta? Ustedes se van a preguntar, vamos a utilizar estas preguntas. Por ejemplo, Marvin, usted le va a preguntar a Aniela, ¿verdad? Aniela, when is your birthday? Escribimos el nombre de Aniela. Y escribimos la fecha del cumpleaños de Aniela. Por ejemplo, Aniela's birthday is on May 3rd. Cuando ya tengamos toda esta información, la vamos a presentar a la clase. Solo lo que debemos de tener cuidado, cómo la vamos a presentar. Por ejemplo, en el caso de Aniela, her birthday is on May. Her favorite food is mangos, digamos. She is happy today. Y así vamos a irla presentando. Tenemos que tener cuidado si vamos a utilizar she o he, his o her. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. No la escuché convencido, Marvin. Ajá. Le ganó a Aniela. No, es que todavía me cuesta el sujeto. El sujeto, por ejemplo, she. O sea, no, o sea, ya cuando, porque ese es el sujeto cuando lo que estamos viendo ahorita, el how, where, what. Entonces, ese es el sujeto, ¿verdad? Esa es la WH question que me acaba de decir. Ajá. Ajá. Entonces, no, todavía no logro entender este. O sea, que el significado. Ah, vaya, vaya. Ajá. Entonces eso tengo que. Vaya, de este dice, who, where, when, why, what y which. ¿Eso se refiere, Marvin? Ajá, ajá. Vaya. Sí. El who significa quién. Y lo vamos a utilizar con personas. Ok. El where significa dónde. Por ejemplo, ¿a dónde vas? Cuando le dicen, ¿a dónde? Ah, yo voy para metro, le decimos. Entonces, el where es, nos va a indicar un lugar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, tenemos entonces when. Por ejemplo, when significa cuándo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Una fecha, ¿verdad? When is your birthday? ¿Cuándo? Sí. Uh-huh. Y luego tenemos why, que significa por qué. ¿Por qué estás contento, Marvin? ¿Por qué estás contento? Why are you happy? Sí. Ese entonces, sí. Ese es why. Siempre que tengamos why, le vamos a responder con un because. Por ejemplo, Marvin, why are you happy? Because I have English classes. Porque tengo las clases de inglés. Se puede o sea que because es ¿Por qué? Pero en respuesta. Pero en respuesta, no es exacto. Pregunta. No es pregunta. And because. Because. Ajá. En cambio el why, sí. Ajá, porque eso hay veces se escucha bastante. Because. Sí, because. Eso sí se escupa bastante. Ajá. Uh-huh. Y tenemos el siguiente que sería what. What. ¿Qué significa qué? ¿A qué hora? What time? What do you do? ¿Qué haces? What are you going to wear? ¿Qué vas a usar? ¿Qué? Okay. Y tenemos el siguiente, which, que significa cuál. Pero el which lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando tengamos una serie de objetos a seleccionar. Por ejemplo, digamos, ¿cuál es tu marca de zapato favorita? Y le cuando ponemos en objetos. Ajá, cuando tenemos como una serie de objetos que podemos como seleccionar. Por ejemplo, ¿cuál es tu fruta favorita? ¿Los mangos o las fresas? Which is your favorite fruit? The mangoes or the strawberries? Hay que entrar al cuarto porque Okay. Ajá, eso sí lo tengo que... Sí,
Sí, sí, eso que sí. Practicar más, porque sí, eso ahí andaba perdido. Sí, esos son bien, pero no son complicados, Marvin, no son complicados. No, no, uh-huh. Es que, ajá, es que hay veces porque uno, por el tiempo, pero. Sí. Pero sí. Exacto. Ajá. Ok, en esto sí no se les va a olvidar la presentación, ¿ok? De la información you, de teacher. Su compañero, ¿ok? You're welcome, Marvin. See you soon. Let's finish. Hello, hello. Do you have questions? Hello. Hello, Gloria. ¿Tenemos preguntas? No, same. No understand. No understand. Questions? No understand. Much. No, muchas preguntas. A lot of questions. Muchas. A lot. De los dibujitos que vimos, por ejemplo, es de ponerle el who. O el what. Tenemos las WH questions que hemos utilizado, Gloria. Tenemos who, what. O el where. Uh-huh. Dependiendo de la oración. Entiendo, por ejemplo, allí veo uno, por ejemplo, donde dice are Donald Duke and Daisy Duke. Se refiere a ellos, entonces podría usar el who are Donald Duke and Daisy. Veamos, ellos son el pato Donald y Daisy Donald o pato. ¿Cuál estamos haciendo? ¿Cuál es el cuadro? No, creo que no estamos... El que me mandó allí estoy mal ahí. Creo que sí, porque en el WhatsApp solo les he enviado. Ah, sí, ya la vi. They are Donald Duck and Daisy Duck. Va, está bien, ya le vi la imagen. Ok, estamos bastante bien. ¿Me repite la pregunta, por favor, Gloria? La pregunta. Ajá. Decía who, Gloria. Who. Donald Duke y Ann Donald. Who, ¿sí? Sí, who. ¿Está bien? Sí, como le he puesto yo. Exacto, sí, está bien. Who. Muy bien, Gloria. Sí, o sea, el otro dice who, pero yo he puesto match. Ok, queremos saber, la pregunta sería, ¿quiénes son ellos? Entonces sería, who are they? ¿Quiénes son ellos? Y describimos, who are they? Nada más. They are Daisy Duck, la pata Daisy, ¿verdad? Daisy and Donald Duck, okay. Right? Y tenemos ahí las respuestas, right? They are. Okay. Uh-huh. Y en el otro dice, ellos bucean, ellas les gusta bucear o algo así, ¿verdad? Sí, a ellos les gusta scuba diving, les gusta bucear. ¿Cuál sería la pregunta? Esa es la respuesta, ¿verdad? Voy a regresar otra vez. Uh-huh. Yo digo que jugo también. No, porque ahí no se está hablando de lo que a ellos les gusta hacer. ¿Cuál sería? Porque lo que a ellos. Está hablando de scuba diving, que es lo que a ellos les gusta hacer. Entonces, se habla de objeto o de reacción. ¿Sería el witch? No. No, no sería witch. Where es un lugar, ¿dónde? Y ahí no nos está dando un lugar. ¿Cuál sería, Oscar? Sería what. Muy bien, sería what. No, sería what. El complemento, ¿cuál sería, Oscar? What they. Ah, sí, aquí lo he... No, what are they. De aquí lo había. No,
No. What? Sí, teacher, aquí lo había. Vaya. Aquí lo había puesto, mire, pero yo en papel. No sé si ve allí. Yo no, ahí no. Lo había puesto. No, no, Gloria, le aparece en negro la pantalla. Podemos decir entonces, okay. What hobby? Pero sí había puesto what. Ok. What day is. No, para lo de scuba. ¿Cómo se pronuncia? Scuba diving. Scuba diving. Scuba diving. Diving. Ah, pues yo había puesto what day scuba diving, había no. Puesto yo. Pero no, ahí sí no podemos agregar eso, está... porque esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, what hobby do they like to do? ¿Qué hobby les gusta a ellos hacer? Y luego le explicamos, they like to do scuba diving. Uh-huh. What hobby? Yes, what hobby? They, nada. Do they, do they. Do they. Do they like to okay. Do? Okay. No sé si hay dudas. Yes, teacher. Dígame, Oscar. I no understand. Uh-huh. Number three. Number three. Okay, let me just check. Number three, that is. It's the camera. Oh, the camera. It's. Uh-huh. Ok, en ese caso sería, queremos saber el precio, cuánto cuesta. Entonces vamos a utilizar how much. How much? How much does the camera? How much does the camera cost? ¿Cuánto cuesta la cámara? How much does the camera cost? It cost, y luego it is, it cost, or it is $100, $100,000. O la otra forma que sería, how much is it? También esa sería otra, how much is it? ¿Cuánto cuesta? Y sí, eso significa cuánto cuesta las dos. Okay. How much is it? Thank you. Okay, you're welcome. I les compartí otro ejercicio. No sé si ya lo vieron el otro ejercicio. Okay, aquí está. Es el que les he compartido también. Y en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una actividad de speaking. Entonces, en esta parte usted le va a preguntar, por ejemplo, Oscar a Gloria, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Va a escribir el nombre de Gloria y va a escribir información. Cuando ya hayamos completado esto, vamos a presentarlo en la clase. Por ejemplo, vamos a presentar información de Gloria. Her name is Gloria, her birthday is on May, her favorite food is lasagna, she is happy today, she lives in Santa Ana, digamos, she is 30 years old, ¿ok? Y así, luego Gloria le pregunta a usted y ella lo va a presentar la información suya. No sé si hay dudas. Ok. Ok, good. Let's continue. Hello, Abigail and Selena, did you finish? Ahora, teacher, el hacer lo último, vamos, teacher, lo del PDF. No sé qué es lo que... Ok, está bien, está bien. Recordemos que eso lo vamos a presentar en la clase, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que usted va a presentar a Selena, usted dice, por ejemplo, she is Selena, her birthday is on July, she is happy, toda la información, pero refiriéndonos utilizando she, right, o her. Okay. Okay. Como presentándolo aunque sea uno mismo. No, ¿verdad? Presentando la información de su compañera. Ah, okay. Por ejemplo, she is Selena, her birthday is on May, her favorite fruit is a mango, for example. She is happy, utilizando she or her también. Okay. Okay, let's continue.
Okay. Let's continue, guys. David, did you finish? Did you finish that? Yes, yes. Both activities? Yes. Las dos actividades? Both activities? Yeah, dos pictures, two pictures? No, les agregué otra, un PDF. ¿Qué? No, no mientas. La vimos, teacher. Ahorita lo acaba de poner, teacher. No, ya, eso ya tiene. No. Sí, sí, no es mentira. Ya le digo qué hora estaba. Veamos qué hora. No lo hemos visto, teacher. Nosotros bien emocionados que ya habíamos terminado. Sí. No, lo puse, ¿sabe qué hora? Quiero ver. A las 8:46. Qué bárbaro. La acaba de modificar ella porque no estaba. Ah, bueno. Y de eso, teacher, ¿qué vamos a hacer? En este caso, lo que vamos a hacer, por ejemplo, se le va, you're going to use this information, you're going to ask, for example, Grace, these questions. You're going to write the name here. And you're going to, for example, write the information, the answers. For example, when is your birthday, Grace? When is your birthday? My birthday is 17 December. Okay. Entonces, it is on December. December? Yes. Okay, December 17, right? Yes. Okay, 17. Entonces, once you finish to complete all the answers, you are going to present it. La vamos a presentar en la clase. Por ejemplo, digamos que yo soy David. Y voy a hacer la presentación de Grace. Por ejemplo, her name is Grace Perdomo. Her birthday is on December 17. Her favorite food is, let's see, coconuts. She is happy today. She lives in Lourdes. She is 20 years old. She likes to visit her parents. Entonces vamos a hacer esa presentación utilizando she o he, her o his. Okay. He is, dijo, perdón. En su caso, ¿cómo va a presentar a David, verdad? Se fue, he is David. His birthday is la fecha del cumpleaños. His 25, birthday. ¿Cómo se dice? 25. No termina con. Siempre le coloca TH, pero no se pronuncia. Sí se pronuncia. En ese caso sería 20, the 25th. The 25th. Ok. 25th. Por ejemplo, después decimos en el caso de la comida, his favorite fruit food, y si ahí le dice cuál es la fruta favorita, ¿verdad? Y así. Okay. Solo que tengamos cuidado cuando vamos a utilizar his y he. ¿Cuándo utilizamos his? His significa su, pero en el caso de él o de ella. His. Ah, sí. Y her, en el caso de, significa su, pero en el caso de ella. Her. Her, en su caso va a utilizar her. Y en su caso, Grace, utilizaría his. Okay. Ok. Ok, let's practice, let's practice. Luego presentamos. Ok. Okay. Okay. ¿Cuánto? Okay, hello, Walter, Gabriela, Yvonne, do you have questions? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, do you have questions? All. All the questions. Yes. Tell me. No sé la... Teníamos tantas que ahora ya no sé qué preguntar. Okay, tell me. Choose one. Okay, en teníamos hoy tenemos una duda que más o menos la resolvimos, pero no sabemos si
si es sí o si no. En la tercera imagen que dice they like scuba diving. Scuba diving. Nosotros le hemos puesto what do they do in the free time? What do they do in their free time? Sí. Sí, está bien. Está bastante bien. What do they like to do in their free time? Está bien. They like scuba diving. Muy buena. Okay. Uh-huh. Okay, okay. Sí, y en la última también tenemos dudas si es which o es what. Ah, sí. Y en la última. Okay, ¿cómo nos quedaría la pregunta? What is your fruit? No. What fruit do you like? What do you like fruit? What do you like fruits? No. Ahí la respuesta es a él le gustan de bananas en apples, right? Entonces sería ¿qué es lo que a él le gusta? No sé si tal vez podría ser what does he like? Esa es la respuesta. What does he like? Perdón, esa es la pregunta. What does he like? He likes bananas and apples, right? Bananas and apples. What does he like? Usualmente cuando tenemos which, por ejemplo, la respuesta que usualmente vamos a ver sería de, por ejemplo, the green one. Por ejemplo, siempre en algunas, la mayoría vamos a ver que dice one, la verde, la morada es la que, como una respuesta a esta, the which. Okay. Okay. So, no sé si vimos la siguiente actividad, guys, in the chat box. This one? ¿Ya la completamos? This one? No. Okay. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? So first, you are going to choose a person of which you are going to talk about. For example, in the case that Walter chooses, for example, Yvonne. Walter is going to write her name in this section. In this section, right? So, and then you're going to ask Yvonne, for example, the questions. Okay. For example, Yvonne, when is your birthday, Yvonne? When is your birthday? My birthday is... No, Yvonne, in your case. I'm sorry. My birthday is my 20... Mm-hmm. 29th. On May 29th. Uh-huh. On May 29th. Okay, what is your favorite food? What is your favorite food? Pueden ser respuestas cortas o largas, teacher. Pueden ser cortas. My favorite food is pizza. Pizza, okay, muy bien. Ahora, ya cuando tengamos toda la información de Yvonne, la vamos a presentar, pero eso solo es la parte de Walter. Ok, después Yvonne le pregunta, por ejemplo, a Gabriela, va a utilizar la información de Gabriela. Después Gabriela utiliza la información de Walter. Ah, ya, esto es como, preguntarle al otro y eso es lo que diga, pues lo ponemos ahí. Exacto, solo sería, por ejemplo, en su caso, Walter, digamos que va a hablar acerca de Yvonne, solo la información de Yvonne. Luego viene Yvonne y le hace las preguntas a Gabriela, digamos, que quieran hacerlo de esa forma. Escribe la información de Gabriela. Luego viene Gabriela y escribe su información utilizando estas preguntas. ¿Sí? Okay. Una vez hayamos terminado esto, lo vamos a presentar en la clase. ¿Cómo lo vamos a presentar en la clase? Por ejemplo, ok, this is, voy a seguir con el ejemplo de Yvonne. This is Yvonne.
her birthday. Her birthday is on May 29th, right? On May 29th. Her favorite fruit food is pizza. Her favorite food is pizza. No, perdón. Her favorite food is pizza. Luego sigue how. Luego sigue la pregunta how are you today? ¿Cómo estás tú? Sería she is happy today. Muy bien. Tengamos cuidado cuando vamos a utilizar, por ejemplo, her o his, she o he. Esa es como la parte más tricky. Ok. No sé si hay dudas, questions. Creo que no. 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 Ok, I let you work. Les dejo trabajar entonces y luego presentamos. Ok.
Okay, guys, let's see. Now we are ready, right? Okay, David and Grace, are you ready to present your information, guys? Yes? Yes, teacher. Okay, let's present it, please. If you want, you can present the information about David's information, and then David can present his information related to yours. Okay, are you ready? Okay, solo yo voy primero o él va primero. The way you prefer. Okay, yo voy primero. Okay. Así me equivoco primero. Okay, go ahead. Bueno. He's David. His birthday is March 25. His favorite food is chicken. He is happy. He lives in Lourdes. Mm-hmm. He 35 years old. Mm-hmm. He has fun watching memes on Facebook. He goes to the bathroom. His best friend is your wife. He likes color. It's black. Mm-hmm. Hi, Joyce, teacher, it's your favorite. Okay. His favorite movie is Forrest Gump. Mm-hmm. He goes to bed at 11 p.m. Okay, okay, very good. Only one thing, Grace. Solo vamos a ver esta sección, esta parte. Escuché okay. Que me dijo, he has fun. Sí. No sé si sería he is fun. Ay, puede ser que me haya equivocado. Ok, luego me dijo his best friend is your wife. Si decimos esto, su mejor amigo es tu esposa. O sea, refiriéndose que a mi esposa, ¿verdad? Oh. Ajá. Tenía que ser it's. His best friend is his wife, su mejor amiga es su esposa. Oh, uh-huh. Ok. Ok, en la parte de teacher, no sé si me puedes repetir esa oración. ¿Cuál? En la parte donde mencionó teacher. Ah, uh-huh. Puse his Joyce teachers. Ok, le escuché his Joyce sí, teacher. Ajá. ¿Cuál pregunta era esa? ¿Cuál pregunta era esa? ¿Quién es su teacher favorito? Ok, entonces sería his favorite. Ajá. His favorite teacher is teacher Joyce, ¿verdad? Teacher Joyce. Ok. Ok, okay. Corrijamos eso entonces. Y en este sería goals. 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 Okay. Goals. Okay. Porque si decimos goes, es como la forma que le decimos al gobierno, ¿verdad? El goes. Ah, sí, perdón, ahí. Entonces sería goes, he goes, ¿verdad? He goes. Ok, thank you, Grace. Vamos con su información. Let's go with your information, David, please. Y mientras tanto, les voy a pedir que los demás escribamos las respuestas de las preguntas que hicimos al principio. Todos, por favor, en el chat. Me escriben las preguntas que hicimos al principio mientras sus compañeros hacen la presentación. Ok, David, go ahead, please. Sí. ¿Le digo la pregunta y la respuesta? Solo la respuesta. Solo la respuesta, okay. Sí. The question one. Her birthday is December 17. Uh-huh. The second. Is her favorite food is lasagna. Okay. Number three. Uh-huh. She is happy. Okay, excellent. Number four. Uh-huh. She lives in Sonsonate. Uh-huh. And next. She is 23 years old. Okay. Next. She has fun with Chespirito. Okay, continue. Next, she, ¿cómo se pronuncia en vez de decir goes? Goes, goes.
She goes to the bathroom. Mm-hmm. Next, her boyfriend. Mm-hmm. Next, she likes a light blue. Okay. And the next is her favorite teacher, Joyce. Mm-hmm. Okay. And the next is her favorite movie is Sully, Hazaña en Houston. Okay, Sully. Okay, yeah. Sully. Now this one. Mm-hmm. And the next, she goes mm-hmm. to the bed at 11 p.m. Okay, excellent. Now, let's just review these sentences. Cuando decimos, por ejemplo, su cumpleaños es en. Entonces, para decir en mayo, vamos a decir on, okay? On December. Okay. Escuché que me dijo he lives. ¿Y sí. era? She lives, ¿verdad? She lives. No, bueno, she lives. Por uh-huh. She lives. También escuché que me dijo she has fun. She has fun. Sí. ¿Qué pregunta uh-huh. es esa? ¿Qué pregunta sería? What do you do for fun? What do you do for fun? Ok. Entonces, esa la podemos responder, por ejemplo. She likes, por ejemplo. She likes to watch Chespirito, right? Okay. She likes to watch Chespirito. Chespirito. Okay, Chespirito, there. Okay. Pero esta she has fun, quitémosla, okay? Okay. También escuché que me dijo she goes to her bathroom next to her boyfriend. She goes mm-hmm. to the bathroom. She goes to the bathroom. ¿Qué pregunta es esa? What is the question? When do you wake up? When do you wake up? Sí. Okay, vamos a cambiar ese entonces porque nos está preguntando cuándo es que te levantas. Por ejemplo, puede ser I usually wake up in the mornings. To go to the bathroom, ¿verdad? Okay. To go to the bathroom. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Okay. ¿Eso sería? She usually. Perdón. She usually wakes up, ¿verdad? She usually wakes up in the mornings. Okay. Okay, thank you. Okay, ¿quién más? Who continues, guys? Who continues? Who wants to present? Todos vamos a presentar, right? Me, teacher. Okay, me, it's Yvonne, right? Yes. Okay, let's go, Yvonne. This Gabriela. Mm-hmm. Her birthday on Mars 30, ¿cómo se dice en English? 30. Her favorite food is pizza. Mm-hmm. She's fussy. She's like in Santa Ana, busy. Oh, busy, okay. Uh-huh. Busy. Mm-hmm. She likes in Santa Ana. Mm-hmm. She is 23 years old. She has fun watching TV. Mm-hmm. And she wakes up at 6 p.m. Mm-hmm. His best friend is Kevin. Mm-hmm. Aquí tengo una duda, pero voy a continuar. His okay. favorite color is green. Okay. No sé si it's, es his o es her. It's her, right? Her, ¿verdad? Porque mm-hmm. habla de ella. Exacto, okay. Her. Okay. Her favorite teacher is Joyce. Mm-hmm. Her favorite movie is Life is Beautiful. Okay. Y she is gas to at 11 p.m. Okay, la última, the last one, I didn't listen. Can you repeat, please? She is gas to at 11 p.m. Okay, yo escucho eso. She is gas. Escucho esto. She is gas. Ghost. 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 No, no, este.
gas, es que no sé cómo es, teacher. Das. Gas. Chi. Das, así, gas. She does, ¿así? She does, ajá, she does to at 11 p.m. She like, she does. No sé, o solo she at 11 p.m. Esa sería la última, ¿verdad? ¿Cuándo ella se levanta? Ok. She, podemos decir. Se acuesta, ¿a qué hora se acuesta, verdad? Ah, ¿a qué hora se acuesta? She goes, ah. Ajá, goes. She goes to bed. Ajá, vaya, así. To bed at 11 p.m. At 11 p.m. Muy bien. She goes. Okay. Okay. Leamos eso, please, Yvonne. One more time. She goes to bed at 11 p.m. Okay. Solo repeat goes, please. Goes. Goes. One goes. More time. Goes. She goes to bed at 11 p.m. Okay. Excellent. Thank you. Thanks. Let's continue. Ok, ¿solo eso? Ok, sí. Perfect, thank you. Solo tengamos cuidado con hair, ¿verdad? Hair y hair. Y goes. Like this, goes. Ah, ok, goes. Ok, ahí estamos. Very good, thank you. ¿Quién continúa? Who continues? Hi. Ok, let's go, please. Walter, ok, Walter, let's go, please. She is Yvonne. She is? Yvonne. Yvonne, okay. Here is Ben 29 Mai. Mm-hmm. Her favorite food is a pizza. Mm-hmm. Mm-hmm. She is a happy. She is a happy. Okay. She life is a ciudadarse. Mm-hmm. She is. Mm-hmm. She is a 26 years. Mm-hmm. Okay. 26. Mm-hmm. Okay. Here, here is his phone. Mm-hmm. Here. Mm-hmm. Here, wake up 6 a.m. Okay. Mm-hmm. Your best friend is George. Mm-hmm. Her light. Mm-hmm. Yellow. Mm-hmm. Her favorite teacher is Joy. Mm-hmm. Her favorite movie is From My Giving. Mm-hmm. Each is God's bed at 11 p.m. Okay, okay. Vamos a repasar entonces estas oraciones. Escuché que la primera me dijo, here is 29. Her birthday. Uh-huh. Her birthday is. Okay, here. This is her birthday. Birthday. Porque si decimos here, estaríamos diciendo aquí. Aquí, no. Okay. Her. Entonces, her birthday is on. On uh-huh. 29. No, ¿qué mes? On May 29. 29. Ok, escuché que me dijo her favorite food is la pizza, ¿verdad? Sí.
The pizza. Solo pizza, pizza, pizza. Solo pizza, ah, okay. Nada más. Pizza. Her favorite okay. food is pizza, nada más. Okay. Okay, she is a happy. Tengamos cuidado con la letra A. Okay, la letra A, take that away. Esa no la utilicemos, porque si no she diríamos, she, si no diríamos, ella es una feliz. Okay, a entonces, person happy. She is, okay, a happy, ahí sí, ¿verdad? A happy, she's ahí sí, happy she person. Is a happy person, es okay. una persona feliz. Pero si no lleva person, lleva a, está malo, okay? Okay. Okay, la otra que me dijo, she live, live, no, she no. lives. Lives, lives. Lives, okay, she lives. Okay. Después, otra vez me utilizó la A, she is a 26 years old. Jesus. Uh-huh. Quitémosle la A. Her okay. fan. Escuché que her fan, no. Her fan, no. Podemos decir, por ejemplo, she is funny, por ejemplo. Ella es divertida. Hasta ahí. Pero okay. her fan, no. Ok. Aquí estamos, he identificado que estamos confundiendo el her con el she. Her significa su, su, pero en el caso de ella, ¿verdad? Su cumpleaños, cuando estemos hablando de ella. Su, su amigo. En cambio, she, nos vamos a referir a ella. Ella es Marta, ella, a ella le gusta comer, a ella le gusta esto. Entonces, en esta oración me dijo her wake up. Entonces sería she wake okay, up. Wakes up at 6 a.m. La otra vez me dijo, your best friend is George. Ahí me está diciendo que mi mejor amigo, tu mejor amigo. Here. Exacto. Her best friend. Her best friend is George, ¿verdad? Her like. ¿Aquí qué iría? A ella le gusta. She likes yellow. She goes, ¿verdad? She goes to bed. Okay? Oh, okay. Okay. Thank you, David. Thank you so much. Okay, guys. Welcome. Okay. Vamos entonces al quiz que tenemos el día de mañana. Pasarían los que hacen falta. Y recordemos que esto no es que, ay, la teacher me va a sacar los errores y yo voy a quedar mal. No. Esto es para identificar esos errores y no cometerlos. Porque si usted no los conoce, nadie se los va a decir. Y lo que queremos acá es que podamos hablar efectivamente, right? No llevar estos errores a niveles más avanzados. Así que le voy a pedir que vayamos al quiz que tenemos para este día. It is number 11. Y el día de mañana pasarían los grupos faltantes. A los grupos faltantes les pediría que evitemos lecturas. ¿De acuerdo? No leamos. Y revisemos lo que vamos a presentar el día de mañana. Ok, vayamos entonces al quiz que tenemos, please. Let's go to the quiz. And I'm gonna say the names of the persons that were not at the very beginning. Ok, let's see. Solo voy a mencionar los que no estaban al principio. Tengo a Marvin Jiménez. ¿Está Marvin? ¿Marvin? ¿Marvin Jiménez está? ¿Marvin Alejandro está? ¿Marvin Flores no está? Present, teacher. Ok, gracias. Una consulta, teacher. Dígame. Uh-huh. Siempre me llaman diciendo que faltaba la clase. No sé por qué. A ver, fíjese. Antier y ayer. Y voy a quitar eso, quizás este. No, pero es que aquí tiene asistencia. Es que yo creo que lo confunden con el otro, Marvin. Usted es Marvin Flores, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que lo confunden con el otro Marvin, que es Marvin Jiménez. Sí, ahí, siempre me llaman porque preguntando por qué faltaba la clase. Sí, yo creo que con él se están confundiendo porque sí veo que, ajá, que él tiene como inasistencia. Quizás puede ser que por eso le estén llamando.
Sí. Voy a escribir acá, que no le llamen. No, no hay problema. Lo que pasa es que pues sí, me asusta, pues, de que... Sí, no, pero yo creo que es por eso, ¿ok? Por el otro Marvin. Quizás si usted sí le llama, fíjese, quizás están confundidos con otro Marvin, porque tengo un compañero que así se llama también. Está bien, está bien. Bueno, está bien, gracias Marvin. Ya terminamos. Did you finish? Ok, entonces si ya terminamos, guys, los dejo ir y continuamos el día de mañana, ok? We're going to continue tomorrow. Have a good night. Y me quedo con, ¿quién es le toca este día? Good night, teacher. Good night, everybody. Veamos a quién le toca este día. A ver. Ok. Bye, bye, guys. See you. Solo bye, bye. Me toca. Bye, bye. Jueves 19 le toca a Alejandra. Alejandra Patricia, ¿está? No, yo creo que ya se salió Alejandra. Si hay alguien se quiera quedar, good night. Pasó lista. Sí, ya pasé lista, Gloria. Perdón, pasó lista. Sí, Gloria, ya. Bye, bye. Si hay alguien se quiera quedar. Bye, bye. Bye, bye. See you. Good night. Puede tomar porque Alejandra no está. Good night. See you. Okay, nadie. See you. Bye bye. Nadie se va a quedar. Bye. See you. Okay, Marvin, Javier, ¿alguno de ustedes se va a quedar? No. Teacher, ¿sí? Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Cuál sería el tweet que vamos a llenar? Sería el 11. El ¿Qué 11. Número sería? El 11. El 11 me tiene que aparecer. Sí, el 11. Ah, okay, ok. ¿Cuál es su primer nombre? Disculpe. Javier. Es Javier. Por la señal tengo problemas, no me aparece ahorita, teacher. Ah, vaya, está bien. Sí, correcto. Su primer nombre es Javier. Veamos. Hola. Su primer nombre es Javier. Roberto Javier. Roberto. Ah, vaya. El día de ayer estuvo en clase usted. Fíjese, teacher, que me conecté, pero... ¿Me escucha, teacher? Sí. Me conecté, pero fueron pedacitos porque me sacó la señal como que... Sí. No me funcionó ayer, entonces, ya de la señal. Ajá. Entonces, me llamaron ahora también para preguntarme por qué no me había conectado. Sí, y yo prácticamente la señal de Digicel cayó ayer. Ah, sí, Digicel. Fíjese, le digo esto porque ayer completamos el examen de a mediados del módulo. Entonces, no sé si lo alcanzó a completar. Lo de ayer. Sí, el de ayer. No sé si lo alcanzó a completar. El de ayer no. ¿No? Sí, le creo digo. Que no. No, le digo esto porque esa nota sí se necesita en esa FOR. Entonces le pediría que terminemos ese examen. Son como 4 partes de 5 preguntas. ¿Y cómo lo puedo hacer, teacher? Esa pregunta le iba a hacer. Sí, ya terminamos los 10 exámenes, los 10 quizzes. Sí, prácticamente. Va, entonces después del examen 10 le va a aparecer una parte donde dice midterm. Ajá, sí. Entonces ahí tiene que usted darle clic. Luego, para después que haya completado las 5 preguntas, hay una sección donde dice submit. Ajá. Le da submit y luego continúa con la siguiente pregunta. Ah. Entonces sí necesitaría que completara eso, ¿ok? Vaya, teacher, ahorita mismo voy a ver si lo completo. Vaya, está bien. Usted me indica si tiene alguna duda. Vaya. Vaya, no sé si tiene alguna duda, Marvin. No, teacher, solo es que me está diciendo el quiz. Ah, vaya, está bien. No me he salido, pensé que igual él se iba a quedar. Marvin Flores, veamos, Marvin. Ah, vale, sí.
Usted fue el que me comentó, ¿verdad? Del problema que tenía. Sí. Ah, sí. Vale. Pero no sé si igual él ya se desconectó. Sí, ya se desconectó. Ajá, como le repetí a mí, eso lo que tal vez me tendría que aprender, va. Lo que estamos viendo ahorita, porque no sé diferenciar. Entre las tags, sí, el significado. Ajá, entonces tal vez usted una táctica que me pueda dar. Fíjese que sí, táctica es más que todo que quizás, si en el caso como que nos cueste como saber el significado, podemos hacer como tipo juegos también. Tenemos los juegos, también podemos hacer la vieja confiable, plana, ¿verdad? Hacer plana. Por ejemplo, hacer when. Por ejemplo, si tiene el cuaderno, usted escribe when. When significa cuando. Y así, hacemos 5. Y así ya se nos va a ir repetition, ¿verdad? Ese sería una. Por ejemplo, y lo otro también, hacer juegos. Le voy a compartir un enlace que le puede ayudar también, ¿verdad? Sí. A veces con los juegos, con ver imágenes y cosas así, nos ayuda más, nos ayuda bastante eso. Sí. Que le voy a compartir este. Déjenme solo. Podemos ver así como, por ejemplo, a mí me encanta esta página. Esta la comparto. Esta, mire. Aquí aparece, por ejemplo, when, y le da el significado, cuando. Luego se va usted, what, qué. Luego se va, why, por qué. Where, y aquí le aparece, dónde. Luego, which, cuál. Y así, mire, whose. Esa no la hemos visto, pero bueno saber el significado. ¿De quién? Ya avanzado. Ya más avanzado. Sí. How, que hoy la vimos, ¿verdad? ¿Cómo? How old, ¿cuántos años tiene? How old. How many, hoy vimos many, que es cuántos o cuántas. ¿Cuántos? How much, también cuántos lo vimos. Solo que una es para contables e incontables. How long. Sí. How long, ¿cuánto tiempo? Esta sí no me dieron buena la traducción. How long es qué tan largo es algo. Ok, y how often, ¿con qué frecuencia? Entonces, y si se fija aquí hay como aprender, por ejemplo. Le aparece como varias opciones, iniciar el modo aprender. ¿Qué? Y usted selecciona acá, ¿verdad? ¿Qué? Y le da acá. Sí. Y luego dice, ¿de quién? ¿Cómo decimos de quién en inglés? Whose. Luego decimos cuál. ¿Cómo se dice cuál en inglés? Decimos which. Uh-huh. Y así. La verdad que es bastante bueno. Se lo voy a compartir si quiere. Sí, está bien. ¿Verdad que estás? Sí, igual tal vez en mis tiempos libres, me meto a la aplicación, o sea, ahí al link. Sí, es cierto. Ajá. Esa es la idea, sí. Hacerlo fácil. Te lo voy a compartir para que lo tenga también. Ajá, igual, quiero ver, la clase de ayer. Uh-huh. Para hacer las preguntas. Las preguntas, a ver. Ajá. Ayer, recuérdeme, ¿cuáles serían las preguntas? Espérame. Es que lo que no entiendo hay veces es cuando pone nombre. ¿Cuándo ponemos nombre? Cuando lo pone simple, que dice Carmen. Permítame, quiero ver. ¿Con cuál ejercicio estábamos ayer? Acuérdeme. Dice, she usually studies. Okay. She usually studies, ok. Ejercicio, sí. She, hicimos las preguntas, ¿verdad? Sí. Vale, lo comparto entonces. Creo que a este se refiere.
Vaya este, ¿verdad? Ajá, que contestamos. Utilizando das linda, ok, y le da esas dos palabras, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, este tiempo es el que ya vimos, es el simple present. Les he compartido un video también para reforzar más este tema. Pero básicamente cuando estamos utilizando das al principio es cuando estamos utilizando he, she, and it. En este caso, como tenemos Linda, nos estamos refiriendo a ella. Entonces, sí, entraría como she, por eso es que estamos utilizando das. O sea, ahora, que si fuera yo, ahí sería do. Ajá, do. Ah, uh-huh. Ajá, es que eso sí lo tengo presente, que uh-huh, cuando es I, you, we, uh-huh, y they, uh-huh, se ocupa simple, que es exacto, do. Sería do, como pregunta. Ajá, uh-huh. Y she, he, she, it, uh-huh, es does. Does, uh-huh. Ajá, entonces, pero hay veces, ¿cómo hacer la oración es lo que me cuesta? Ah, vaya, la oración siempre sigue una estructura. Una oración siempre vamos a tener un sujeto, siempre vamos a tener un verbo en oraciones afirmativas, ¿verdad? Y siempre, sí, vamos a tener un complemento, siempre. Esta, ajá, fórmula, sujeto, verbo y complemento, es la que debemos de seguir en oraciones afirmativas. En el caso de la 1, dice, does Linda usually eat lunch in her office? Linda usualmente almuerza en su oficina. Entonces tenemos ahí rarely, raramente, y tenemos in the cafeteria. Entonces sería no, she, no, she doesn't. She doesn't. No, she doesn't, permítame. Veamos el ejemplo. No, she, ok. No, she. Rarely. Ajá, no, she rarely. She rarely eats lunch in her office. She usually, lo voy a escribir acá. Pero digamos en la otra, uh-huh, digamos en Alan. Uh-huh. Alan, veamos. Vaya, es que yo lo traté de hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo le quedó? Ajá, yo le puse, no. Uh-huh. He always en ese caso, vaya, primero tenemos que utilizar la primera palabra que nos dan, que en ese caso sería never, ¿verdad? Never. Entonces sería no, he never, never watches game, watches show, watches the news after dinner. Y luego utilizamos la palabra que está en la pregunta, ¿verdad? He always watches the news after, usually he always watches the game shows after dinner. Uh-huh. The after dinner. He always watches the game. Porque ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que si él siempre ve las noticias después de la cena. Y tenemos que utilizar never en la forma negativa. Entonces sería no. Él nunca ve las noticias después de la cena. Él siempre, lo que mira siempre él, es los juegos después de la cena. Ajá. Uh-huh. Ok. Está bien. Bueno, lo dejo descansar entonces. Sí, está bien, muchas gracias. Si tenemos más dudas, si tienen algún espacio por ahí, se puede quedar, oiga. Y ¿sabe qué? Podemos hacer estas y se las podemos revisar. Sí, pero la voy a... porque sí, ahí estoy viendo que está malo, entonces
La voy a volver a hacer y me las revisa. Sí, sí, está bien. Puede, puede. Si no, me las puede compartir en el WhatsApp también. Va, está bien, Ticho. Va, está bien. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Bueno, ya saben, nos vemos.